Bueno, continuando con Processing, seguimos viendo primitivas, ¿sí? 2D, como para ver cómo podemos graficar. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer un círculo y para eso vamos a usar una función llamada elipse. Por supuesto, yo estoy dibujando una elipse. Si le doy ciertas dimensiones particulares, lo transformo en un círculo. Si no, va a ser justamente una elipse. ¿Cómo funciona? Son cuatro parámetros separados por comas y esto va a funcionar así. Las primeras dos son el X e Y, donde va a estar el centro de mi elipse. Supongamos que lo quiero poner, no sé, en el medio de la pantalla. Como sé que mi pantalla por ahora es de 100%, si yo lo pongo en 50 de X y 50 de Y, es el centro justo, ¿sí? Es el punto central de la pantalla. Y lo que sigue a continuación son valores de ancho y de largo. ¿Qué sería esto? Si yo voy a dimensionarlo, por ejemplo, le digo que lo quiero de 80, va a tomar ahora desde el centro de la pantalla 40 hacia la izquierda y 40 hacia la derecha, entonces va a decir que el ancho es de 80, ¿sí? Y lo mismo sería para el alto. Si ahora pongo el mismo valor, voy a poder generar esto que decíamos recién, que es un círculo. Muy importante cerrar con punto y coma. ¿Qué pasa si no cierro con punto y coma y le digo play? Me va a decir que hay un error y lo puedo ver aquí debajo, ¿sí? Esta ventana es la depuración de errores, así que es muy muy interesante porque si uno se equivoca por algo, me va a salir ahí abajo, entonces uno ya lo sabe. ¿Qué nos faltó acá? Decíamos el punto y coma para cerrar. Bueno, una vez hecho eso, tocamos play, vemos esa ventana que veíamos recién, que es el canvas, ¿sí? Así se llama, que es la ventana que me va a mostrar lo que estoy produciendo. Y ahí lo tenemos. Esto es un círculo perfecto donde el centro de coordenadas, ¿sí? Lo tengo en 50 de X, 50 de Y, o sea, estaría ahí. Y me dice que va a ser de 80 por 80, así que se mueve entonces de ancho 40 y 40 y de alto 40 y 40. Por supuesto, podemos jugar con esto y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si lo quiero más arriba? ¿Sí? Entonces empiezan las variaciones. Y eso es muy importante porque así es como realmente uno aprende a utilizar este tipo de programas. Entonces, si lo voy a querer más arriba, lo que voy a cambiar es el i. Vamos a ponerle en vez de 50 que empiece, supongamos, en 40. Volvemos a tocar el play y vemos que subió. Y así podemos seguir subiéndola hasta que va a llegar un momento que no me la va a mostrar por pantalla. Volvemos a ponerlo. ¿Sí? Ahí ya se empieza a perder. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, como decíamos recién, esto empieza en 30 de i, o sea que si va hacia abajo arranca en 30. Pero según mi altura, tiene que ser 80, o sea que tiene que ir 40 hacia arriba. Como solo tiene 30, que lo definí acá, hay 10 que no se visualizan. Sí se van a visualizar los 40 de abajo y con eso se logran los 80. Lo mismo pasa si me movía hacia la izquierda, supongamos. Vamos a ponerlo en 20 y tocamos play. Va a pasar lo mismo. Del centro voy a ver 20, pero hay otros 20 que salen de acá, que son los 40 de la izquierda, que no los estoy viendo. ¿Sí? Eso pasaría entonces si yo lo pongo justo en el centro de coordenadas, ponemos play, arranca en el 0, 0, fantástico, pero solo voy a ver los 40 positivos del lado X, ¿sí? Y los 40 del lado Y. Todo lo demás me lo estoy perdiendo. De esa forma uno tiene el control, ¿sí? De dónde quiere que aparezcan las cosas, en qué posición. Recuerden, por ahora este sketch lo hicimos de 100%, que es el que viene por defecto. Va a haber formas, lo vamos a ver después más adelante, cómo podemos agrandarlo eso, ¿sí? No es que siempre tiene que ser 100%. Bueno, además de elipse, decíamos, vamos a ver otra función más, que es la de rectángulo. Entonces, la opción rectángulo nos va a permitir hacer, por ejemplo, cuadrados. Y tiene los mismos parámetros que esto. O sea, vamos a definir un X y un Y, supongamos, y el ancho y el alto. Por ahora vamos a dejar algo sencillo. La cuestión es que, a diferencia del anterior, este X y Y no me va a definir el centro de la circunferencia. Lo que en el rectángulo lo que me define es dónde comienza. O sea, el vértice que está arriba de todo y a la izquierda. Y desde ahí va construyendo de acuerdo a lo que hayamos puesto acá. 50 de ancho y 60 de alto. Vamos a darlo. Entonces, arranca en el 50, que es la mitad de la pantalla, y 40 de Y. Arranca acá. Y de ahí se desplaza 50 de ancho y 60 hacia abajo. Por eso es que queda así. Si lo queremos mover, como hicimos recién, bueno, le podemos decir, supongamos
supongamos, que arranque en el 30. Eso lo va a correr a la izquierda, ¿ven? Ya se corrió a la izquierda, pero necesitamos un poco más arriba porque no lo vemos. Entonces ahora el que se modifique es el 40. Todas estas modificaciones las voy haciendo para que ustedes se familiaricen con la ventana y puedan entender cómo poner, por ejemplo, algo en el centro, ¿sí? Que son juegos posibles para hacer con sus alumnos. Bueno, hasta acá llegamos con este. Recuerden que todo lo que estamos viendo acá lo tienen en las páginas. Yo ya lo abrí acá para que lo puedan ver, ¿sí? En esta que están las referencias, tenemos rectángulo y tenemos, decíamos recién, elipse. Acá les abrí la ventana para que lo vean, ahí va a estar todo definido, ¿sí? Entonces uno, si se equivoca, quiere repasar lo que sea, puede venir por acá y verlo.